Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas este lunes 8 de marzo a MVM Noticias. Hoy que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, bueno, vamos a estarle compartiendo alguna información al respecto también de este tema, pero le invito a que me acompañen a conocer sobre todo la información que se generó durante el fin de semana, que se ha generado por supuesto también el día de hoy aquí en el estado de Oaxaca, particularmente en la capital oaxaqueña. Conoceremos también algo de lo que está sucediendo en algunas regiones del estado y vamos a ir a conocer lo que sucede a nivel nacional e internacional. Agradezco a todas aquellas personas que se están uniendo a esta transmisión totalmente en vivo a través de nuestras redes sociales. Les invito a que nos compartan sus comentarios, opiniones, sugerencias. Puede hacerlo a través de Facebook, de Instagram, Twitter. También puede encontrarnos a través de nuestro canal de YouTube. Y bueno, si gusta comunicarse aquí directamente al foro, también puede hacerlo al teléfono 205-6300 y con muchísimo gusto atenderemos sus llamadas. Dicho esto, pues vamos a iniciar con la información. Bueno, tal parece que el Consejo Indígena Popular de Oaxaca está amenazando con instalar un plantón y realizar marchas el día de hoy en el Día de la Mujer. Las mujeres indígenas aseguraron ser de diferentes etnias, entre ellas triques, chinantecas, zapotecas, entre otras, quienes llegaron desde muy temprana hora a la capital, esto en exigencia de demandas de carácter social. Hasta las 14 horas, es decir, a las 2 de la tarde, dieron de plazo al gobierno de Oaxaca para entablar una mesa de diálogo con las mujeres inconformes. De no ser recibidas, advirtieron que a partir de las 16 horas, 4 de la tarde, saldrán en marcha del llano al zócalo de la ciudad y posteriormente instalarán su plantón en Avenida Juárez, esto frente a la Casa Oficial. Entre sus demandas destacan temas de salud, sobre todo con la construcción de una clínica en Santiago Jocotepec, así como de justicia y también del sector educativo, lo cual ha quedado en el olvido. Refirieron que el sector salud no cuenta con un área médica para atender a los pacientes, pese a la pandemia del COVID-19, así como otros servicios básicos como el agua potable, que es un derecho que les corresponde a todas. Ahí tiene la información, bueno, y lo que también han advertido, vamos a estar también muy al pendiente de este tema en caso de que, bueno, no se logre entablar este diálogo con el gobernador del estado y a las 4 de la tarde, pues más o menos ya usted va sabiendo, probablemente se inicie esta marcha a partir del llano hasta el Zócalo, posteriormente iniciará pues este bloqueo en Avenida Juárez frente a la Casa Oficial. Vamos a continuar con más información, vamos a cambiar un poco de tema, a conocer un poco de las acciones que está impulsando el diputado Noé Doroteo, sobre todo en temas de que benefician al sector de las mujeres. Y es precisamente que en el marco del Día Internacional de la Mujer, que el diputado por el Partido del Trabajo, Noé Doroteo Castillejos, se dio a la tarea de externar un mensaje a las mujeres, reiterándoles su profunda admiración y respeto a quienes dijo ser compañero también de lucha. Para reafirmar su entusiasmo con las mujeres, el legislador señaló que ha realizado una serie de acciones que se han logrado concretar y fueron pensadas para su beneficio. Tal es el caso de la iniciativa en la cual se sancionará con 12 años de cárcel a las personas que difundan imágenes con contenido íntimo de mujeres sin su consentimiento a través de redes sociales, lo que también es conocido como Ley Olimpia. A raíz de desafortunadas acciones, también se realizó la aprobación de la sanción con 40 años de cárcel a quien lesione con ácido o alguna sustancia corrosiva a cualquier mujer en el estado de Oaxaca. De igual manera, se realizó la propuesta y se logró la aprobación de creación de centros de reeducación para hombres que ejerzan violencia contra las mujeres en cada región del estado de Oaxaca. Con estas mejoras, el diputado Noé Doroteo reafirma su trabajo en materia de organización social al darles también capacitaciones y de esta manera pues se puedan desempeñar y ser autónomas con la convicción de seguir trabajando en favor de ellas. Ahí tiene algunas de las acciones, bueno, que efectivamente son acciones que benefician a todas las mujeres del estado de Oaxaca.
Vamos a seguir con otra información. Bueno, se ha entregado la medalla, precisamente en la 64 legislatura, la medalla Juana Catalina Romero. En esta ocasión, pues el Congreso de Oaxaca, a través de la Comisión Coordinadora encargada del proceso de premiación, realizó una sesión solemne para la entrega de la medalla Juana Catalina Romero. Esto en el marco del Día Internacional de la Mujer. En este evento solemne, en el que participó la diputada Aleida Tonelli Serrano como jurado e integrante de la Comisión Coordinadora encargada del proceso de premiación y presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a la Atención de Víctimas de Casos de Violencia por Razón de Género y Feminicidios, se entregaron 6 medallas de plata como reconocimiento a las mujeres que han destacado en la vida cultural, musical y de investigación. La medalla será entregada de manera anual a las mujeres que brindan aportes a la sociedad por su destacado trabajo como emprendedoras en algún arte o profesión y por sus acciones sociales o culturales en favor de los derechos de las mujeres o de las comunidades de Oaxaca. Entre las ganadoras de estas medallas destacan los nombres de Yasmín Karel Melchor Mendoza, médica, internista y dermatóloga e investigadora en materia de dermatología; Marta Leticia Gallardo Martínez, proveniente de Tlahuitoltepec, destacada en la cultura; y Viviana Méndez Sánchez, quien es originaria de San Bartolomé Sogocho, esto por su destacada participación en sus labores como curandera. Como Día Internacional de la Mujer, fecha de reflexión, pero sobre todo de activismo, en el que resulta prioritario evaluar la participación de las mujeres en todas las esferas de la vida pública y privada, los avances y retrocesos en el ejercicio pleno de todos los derechos para todas las mujeres, independientemente de su edad, identidad o procedencia. Igual remuneración, distribución equitativa de los trabajos dentro del hogar, reconocimiento al trabajo doméstico, atención a la salud, la educación, participación política paritaria, así como el derecho fundamental a vivir en plenitud y libre de todo tipo de violencias. Y en otros temas, ponga mucha atención porque continúa la Brigada Médico en Casa, ofreciendo, como usted lo sabe, a las familias más vulnerables atención médica gratuita. Y con el firme objetivo de brindar a las familias oaxaqueñas estos servicios de salud médicos gratuitos, el día de hoy se realizó la visita a 6 hogares, en donde una vez más el diputado federal por el Partido del Trabajo, Benjamín Robles Montoya, en conjunto con la Fundación Procesol, llevaron las jornadas médicas Médico en Casa. En esta ocasión, los servicios fueron llevados al municipio de Santa Lucía del Camino, en donde alrededor de 40 personas, entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, se dieron a la tarea de recorrer los hogares para brindar los servicios dentales, de medicina general y de nutrición. Con alegría y entusiasmo, los integrantes de cada familia y vecinos recibieron estos servicios, los cuales garantizaron su salud, realizándoles la toma de presión y revisión general, apoyo psicológico, consulta dental y asesoría nutricional. Y muy bien, me quitaron las dudas que yo tenía sobre mi muela y me dieron una cita para el próximo sábado para que siga el proceso de curación de mi diente, y me dicen que pues me van a ayudar mucho con este tratamiento que voy a llevar. Gracias, porque ahorita con esta pandemia como que estamos medio escasos de dinero y esto nos sirve mucho para ayudarnos, ¿no?
Y por otra parte, en otros temas, la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, ha pedido a las personas respetar todas las movilizaciones que se den en torno al Día Internacional de la Mujer. Fue a través de un comunicado que la UNAM mostró su postura hacia las movilizaciones de dicho movimiento, pues destacó que el 8 y 9 de marzo es importante la participación de las integrantes, tanto maestras como estudiantes de la comunidad universitaria. De la misma forma, resaltó la importancia de este día como símbolo de lucha, pues las mujeres han hecho historia al exigir cambios importantes en la sociedad, mostrando su apoyo hacia toda clase de movimientos sociales, pues pidió a las diversas instituciones y dependencias ser empáticos y respetar la libre participación en las marchas previstas para el 8 de marzo y el paro nacional del día siguiente. De igual forma, invitó a los hombres universitarios para que reflexionen sobre su papel, mandato de género y responsabilidad en la transformación hacia una realidad más igualitaria para todas las personas, recordando que no es un día de asueto, sino de manifestación por parte de las mujeres. Este es el llamado que hace la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, ya casi estamos llegando al final del noticiero y aunque estamos apenas iniciando esta semana, nuestro amigo David Sánchez preparó la caricatura de la semana. Esto en conmemoración con el Día de la Mujer, que pues bueno, ya se sabe, se esperan diversas manifestaciones. El día de hoy, la más grande en la capital, en la Ciudad de México. El día de ayer también se realizaron algunas movilizaciones aquí en el estado de Oaxaca, en la capital oaxaqueña, y bueno, ya también el día de mañana estaremos conociendo cómo, qué fue lo que sucedió también en la capital del país con estas movilizaciones que, bueno, están siendo tendencia a nivel mundial. Yo me despido, mi nombre es Evelyn Acosta, le recuerdo que nos vemos aquí en punto de las 5 de la tarde en el tercer corte informativo y les invito a que nos siga a través de nuestras redes sociales para que se mantenga muy al pendiente de toda la información. Los espero a las 5 de la tarde aquí en MVM Noticias. Procesol Informa, un programa donde conocerás todos los temas médicos que a ti te interesan. Los profesionales de la salud responden tus dudas. En las redes sociales de MVM Noticias. Procesol Informa. Rejuvenece, medicina estética y flebología. Te ofrece una amplia gama en medicina estética y antienvejecimiento, consulta integral, faciales, eliminación de varices, disminución de peso, tratamiento de acné, botox, alopecia, pie diabético y mucho más. Acércate con nosotros en Eucaliptos número 200, Colonia Reforma. Rejuvenece, el reflejo de tu belleza interior. Therapy Center. Somos una clínica de terapia física y rehabilitación. Con un máster de fisioterapia deportiva, especialidad en fisioterapia dermatofuncional, entrenamiento funcional y nutrición. Therapy Center, mejoramos tu calidad de vida. Valórate y vive sin dolor. En Casa Verde diseñamos y producimos mobiliarios y accesorios con maderas certificadas provenientes de la Sierra Norte de Oaxaca. Elige los acabados y colores a tu gusto. Grandes promociones y meses sin intereses. Diseñamos cada espacio a tu gusto y necesidad. Casa Verde.